tenemos un dado tetraédrico. Tetraedro es una cosa así. Tiene cuatro caras. Y en las cuatro caras le ponemos el 0, el 1, el 2 y en la cara de adelante el 3. ¿Vale? La función de probabilidad tiene esta forma. ¿K pertenece a qué intervalo? ¿Verdad? No, no, no. 0,3. ¿Y es 0 la probabilidad? Si es cualquier otro número. Si no está entre 0 y 3, la probabilidad es 0. No puede. No hay ninguna probabilidad. A ver, voy a escribir las probabilidades aquí. 4, 5, 6. Probabilidad de que salga un 0, un cuarto. De que salga un 1, un cuarto. De que salga un 2, un cuarto. De que salga un 3, un cuarto. De que salga un 4, 0, 0, 0. ¿Y por qué la contestación? Cierto. Da igual, todo es 0. Ahora, ¿cómo calculo K? Es que ya no tengo ni que calcular K. ¿A qué no? La voy a calcular con el dibujo. 0, 1, 2, 3, 4. El área sería desde aquí hasta aquí, sin llegar al 4. Entonces, como sé que el área tiene que valer 1, la base que mide 4 por la altura tiene que ser 1. Y de aquí sale que K vale un 4. ¿Vale? ¿Vale? ¿O no? ¿Sí o no? El 1 es que la suma de todas estas probabilidades tiene que ser 1 para que sea una función probabilística. Tiene que ser 1. Si es más de 1 ya no es probabilidad, es otra cosa. Entonces siempre es 1 partido el tamaño de esto. ¿Vale? Siempre. No hay que pensar tanto. Mirando esto, estos son 4 unidades. Pues esto tiene que medir, esto tiene que valer un cuarto. Ahora, de las otras, estas son facilitas, porque son un rectángulo, es base por altura. Pero, ¿y si sale un triángulo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si sale un triángulo? Siéntate bien. ¿Cómo es? Te dan la función. X pertenece a cero, tres y cero, y X no pertenece a 6,3. Y te dicen cuánto tiene que valer m para que sea una función o una función de probabilidad. Sí. No, te la piden, no te la dan, es lo que te piden, es lo que te van a pedir. ¿En qué cambia esto con respecto a la otra? En que ahora es una recta, no es una recta horizontal. Cuando vale un número es así, pero cuando hay un número multiplicado por x me sale una cosa así. Entonces voy a dibujar esto
Esto es una red. ¿Cómo dibujo una red? Si x vale 0, ¿cuánto vale la función? 0. M por 0, 0. Y es m por n. Y si m vale 3, ¿cuánto vale la función? Digo, si m vale 3. Si x vale 3, vamos a ver, la función es m por x. Si x vale 0, esto es m por 0. Y si x vale 3, ¿qué será? Menos 1. M por 3 es 3e. Voy a dibujar esto. José, en la división de la unión, tiene que ver 8, ¿no? 0, 1, 2, 3, 3 vale 3 e. Como es una recta, me sale una cosa así. ¿Vale? Entonces, para que sea una función de probabilidad, este área, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer? 1. Este área es la base que mide 3 por la altura. ¿Cuál es la altura? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 3. Partido 2 porque es un triángulo. Como el área tiene que ser 1. 2 pasa multiplicando y 9 dividiendo. Y me tiene que valer 2 novenos.